falta libertad, es esta. Vaya libertad. Caballero, ¿estás defendiendo a los ciudadanos o a quién defendéis? ¿Eh? ¡Vaya espectáculo! ¡Extradición a los torturadores! Estamos asistiendo a, primero, a un acto, a una situación inédita en los 37 últimos años desde que murió el dictador. Es decir, que se ha conseguido traer hasta aquí a dos torturadores caracterizados, a un miembro de la siniestra Brigada Político-Social y a un tipo que perteneció a la Guardia Civil, torturador caracterizado, conocido además por la gente que vivió en aquellos años y en años posteriores. Hoy el juez ha llamado a declarar por vez primera en toda la historia, desde hace 77 años, a dos responsables, a los dos a los que hasta el momento se ha podido imputar por los crímenes y por todo lo que significó la dictadura franquista. ¡Heridas abiertas! ¡Los crímenes del franquismo no prescriben! Soy querellante, estuve el año pasado en Argentina presentando la querella que había sido formulada por el equipo de abogados que llevan la querella allí en Argentina, Carlos Lepoy, que vive en Madrid, y Ana Mesuti. ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! Yo fui condenado en uno de los cuatro últimos consejos de guerra que se celebraron en España en septiembre de 1975, a consecuencia de los cuales se produjeron los últimos cinco fusilamientos de Franco apenas dos meses antes de la muerte del dictador. Vendrá la noche más larga. Quiero que no me. La querella es contra uno de los ministros que formaba parte de ese gobierno y contra el único miembro que queda vivo del tribunal militar que formó el Consejo de Guerra, José Cejas Mohedano. Yo represento una asociación de víctimas del franquismo y tengo todo el derecho a esos periodistas a contarle lo que me dé la gana. No me estoy manifestando. Quería decir que me parece intolerable la actitud que se ha tenido con la gente que se estaba manifestando aquí. Es un trato radicalmente distinto al que están teniendo en Buenos Aires, donde son homenajeadas las víctimas del franquismo, cuando están declarando acá dos manifiestos torturadores del franquismo. En todo caso, estamos satisfechos con la resolución adoptada. Creemos que garantiza que quedarán a disposición de la justicia mientras dure el proceso de extradición. Y esto es un éxito de las víctimas del franquismo, que no han cejado en su empeño de conseguir justicia, que han llegado hasta este punto y que van a por más, naturalmente, ¿no? Pues hemos conseguido que allá se visualice la barbarie franquista con las propias víctimas de los diferentes sectores afectados por esta barbarie, desde el exilio, desde los preventorios, desde gente torturada, desde las penas de muerte que infligía el franquismo, desde los asesinatos de posguerra, fosas, por las masacres obreras como las de Vitoria del año 76 e incluso por las masacres de guerra como la del buque Udondo, cuyos 42 marineros fueron apresados en el año 36 en el Ferrol y fulminantemente fusilados en el cementerio sin más. Hemos apoyado la constitución de la plataforma propia argentina. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de argentinos que son hijos de exiliados, que se tuvieron que marchar de aquí, escapando de la persecución franquista, y empiezan a testimoniar. Hay más de 1000 brigadistas argentinos que estuvieron aquí en las brigadas internacionales, a quienes les hemos hecho un homenaje.
echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Y en cuanto a la reunión con la jueza, este era el punto central del viaje. Lo que queríamos era hablar con ella para reactivar las videoconferencias, porque aunque nosotros hemos viajado, y si es cierto es que no todo el mundo, sobre todo personas más mayores, no pueden viajar. Se ha visualizado también el apoyo institucional, porque tanto el Senado como el Congreso de la Nación Argentina nos ha convocado y hemos sido recibidos por todos ellos. De manera que todo esto hemos conseguido que la jueza lo visualice directamente por los testigos directos, por víctimas, hijos, hermanos de todas aquellas víctimas. A mi padre le fusilaron el día 16 de noviembre de 1939, con 7 hijos que dejó y viuda. A ver si podemos hacer que lo saquen para poderle hacer un entierro digno como toda la persona se merece. La historia, esto de la querella, no es la guerra civil solamente, sino que se extendió hasta el año 75, porque el general Franco murió matando. Fernando Suárez González, ese es uno de los individuos contra el que yo me he querellado en Argentina, porque no he podido hacerlo aquí ante ninguno de los jueces. Que la imputación a Fernando Suárez González y a otros ministros responsables de muchos asesinatos pues siga adelante como está yendo adelante contra 2 de los 4 torturadores a los que habíamos imputado. Yo he presentado la querella por detenciones. Me fui detenido en 4 oportunidades, en particular en los 14 días que pasé en mi segunda detención, que fue durante un estado de excepción. Durante esos 14 días yo no existía, no existía para mi familia, no le dijeron dónde estaba, no existía para ningún abogado, solo existía para mis torturadores que me sometieron allí a toda una serie de torturas. Cuando yo salí de aquella experiencia, literalmente pensé que habían pasado meses. Las víctimas no pedimos venganza. Lo que sí pedimos es una cosa muy legal, que es justicia. La primera lista de imputaciones fue de 9 personas concretas con nombre y apellidos. De esas 9, 4 ya sabemos quiénes son, 4 policías. Los 5 restantes son 3 ministros, Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez. Sobre quienes Mersona Puig Antic, Pablo Mayoral y Andoni Chasco han testificado allí y han aportado pruebas más que suficientes de su implicación en los hechos denunciados. Le hemos dicho a la jueza que va a haber más listas de imputaciones, porque hay mucho franquista vivo todavía. Considera urgente la adopción por parte de la justicia española. Es el momento en el que en una causa judicial se siente una verdad judicial que no pueda ser negada, que recoja todos los crímenes del franquismo. Algo así como lo que fue los juicios de Nuremberg de la Alemania nazi, que sentaron una verdad que a partir de aquel momento impidió totalmente el negacionismo. Hay un tipo de víctimas, los terroristas de ETA. El otro tipo de víctimas, de los del franquismo, ese no cuenta, ese no hay reconocimiento, ese no hay ninguna consideración con él. Y entonces, sobre todo, lo que yo creo que hay que conseguir es que se sepa la verdad. No perdono porque ha sido una injusticia. Nadie se ha acordado de ellos, nadie. Porque Felipe González ha estado mucho tiempo en el poder y no han hecho nunca nada, nadie. No se han acordado de esos pobres infelices que los han matado sin causa. Y yo me he acordado toda la noche de mi padre, decíalo. ¿Cómo lo habrán puesto? De lado, de arriba, boca abajo. Porque según los iban ejecutando, los iban echando a la fosa. Pero bueno, he venido con mucha esperanza. Yo no quisiera morirme sin llevarme un hueso de mi padre.